televidentes de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos al despertar de la noticia correspondiente este día viernes 15 de julio del 2022. La tierra tembló en el Ecuador con un sismo de 6.1 grados en la escala de Richter, que definitivamente provocó gran alarma en el país. Un muerto y edificaciones afectadas. Mi querida Rosita Elena, un gusto compartir contigo. Buenos días. Igual ¿dónde para te cogió el temblor? ¿Cómo estás, mi querida amiga Luis? Amables televidentes, excelente día para todos. Bueno, yo ya estaba en ese instante llegando a mi casa y definitivamente sí me alarmé. Te cuento que cuando ha habido movimientos telúricos, yo soy calmada, pero ayer en particular, no sé, ayer me puse mal, estaba, o sea, se sintió clarito, o sea, fue muy fuerte. Fuerte y sobre todo lo sentí como un poco prolongado. Entonces, sí, la verdad, o sea, estaba en la casa, pero de todas maneras a mí me cogió los nervios en ese rato. ¿A ti? Claro que sí. ¿Dónde te cogió? Igual, estaba yo también en mi domicilio, eran las 5:30 de la tarde, cuando vivo en un piso alto, se sintió un estruendo primeramente y acto seguido el edificio, la edificación de tres pisos comenzó a moverse, a remecerse. Se sintió con mucha fuerza. Fíjate tú que en lo personal yo vivo en un condominio de una edificación muy antigua que tiene más de 30 años. Es una buena edificación, de buena estructura, cuando las construcciones se hacían bien hechas en la ciudad y en el país. Sin embargo, se sintió con mucha fuerza el remesón y allí tenemos imágenes, amables televidentes y Rosita Elena, de cómo se vivieron en las diferentes ciudades del país, en el centro, en los centros comerciales, en las casas. Mira tú cómo se mueven esas columnas en ese parqueadero. La gente estaba asustada, todo el mundo salió a las calles, todo el mundo salió a las plazas, a los parques, todo el mundo salió de sus casas, salieron de sus edificaciones frente al temor de nuevas réplicas que por fortuna no se dieron, pero que no se descartan, Rosita. Te cuento que ese era el nerviosismo generalizado. La gente está acostumbrada, al menos aquí ha pasado, que cuando existe un movimiento telúrico, enseguida empiezan las réplicas. Ese también era mi temor, pero como tú dices, afortunadamente no se dio. Y en todo caso se sintió sumamente fuerte porque era en una población cercana, aquí en la provincia del Guayas. Aunque se sintió, según lo que indican los reportes, en varios puntos del país, en la mayoría. Claro, obviamente, más fuerte aquí en la provincia del Guayas, sobre todo en Guayaquil, donde vemos pues que la gente salió despavorida. En ese rato pues empezaron a circular diferentes videos por redes sociales, una persona desmayada que estaba siendo atendida por elementos del cuerpo de bomberos que fueron allá en una ambulancia. También pues la gente salía corriendo de los edificios, de las entidades públicas, de las entidades privadas. Bueno, fue un corre-corre por todos lados y siempre pues se aconseja mantener la calma en estos casos, no para que no pase a mayores, pero sin embargo pues la gente recuerda el terremoto del 2016, lo que ocurrió en el año 2016, entonces ya queda esto como quizás hasta un trauma, ¿no? Claro que sí. En ciertas personas. Lo más triste de todo, y eso de acuerdo a las primeras valoraciones o evaluaciones, y así lo han dado a conocer las autoridades, es el hecho cierto de una persona fallecida. Esto de acuerdo a lo que fue señalado por el COE cantonal, esto en el cantón Simón Bolívar, aquí en la provincia del Guayas, que detallaron que tras la caída del cableado se reportó la muerte de un adolescente de 16 años de edad en el recinto Río Milagro 2 en virtud de una descarga eléctrica. Lamentamos profundamente este hecho, es un caso fortuito y nuestra solidaridad y sentimiento de pesar para con sus deudos. Imagínate tú, una persona recién comenzando a vivir, apenas 16 años de vida, es al menos de lo que se conoce hasta este momento una de las víctimas, una persona fallecida, un joven de 16 años que muere electrocutado porque en virtud de este remesón de 6.1 grados en la escala de Richter, el epicentro fue en el noreste del sector de La Aurora, en el cantón Daule. Pero se sintió con mucha fuerza en la gran mayoría de provincias del país, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas. Aquí en Guayaquil se sintió con mucha fuerza y consecuentemente en todo el perímetro de la provincia del Guayas. Es donde el cableado se afloja, se suelta en ese sector junto al río Milagro 2 en el cantón Simón Bolívar, lo que provoca que un joven de 16 años, un adolescente de 16 años se electrocutara, recibiera
una descarga eléctrica y pierda la vida. También se han reportado daños materiales en estructuras, en edificaciones, en viviendas, en edificios. Y es un hecho que definitivamente nos preocupa muchísimo. Vivimos momentos muy cruentos, muy duros, muy difíciles económicamente. Estamos intentando reactivarnos, levantándonos. Venimos pasando una pandemia, una paralización nacional que dejó de más de 1.000 millones de dólares en pérdidas. Y bueno, ahora viene este fuerte sismo producido seguramente por el movimiento de las capas tectónicas a nivel de la Tierra, que liberan una gran carga de energía y es lo que, de acuerdo a lo que dicen los científicos, producen este tipo de movimientos fuertes en la Tierra. Pero a propósito de esto, tenemos importante información. Claro que sí, y acotando a mi querida Luisa, que lo que tú indicas acerca de esa persona fallecida, justamente eso lo reportábamos ayer en la noticia de Misión Estelar, el presidente de la República lo confirmó, y ese es el saldo que deja lamentablemente este movimiento telúrico hasta el momento, a pesar de que hoy día el COE cantonal va a dar un nuevo informe, porque tú sabes que siempre se hacen evaluaciones constantes para determinar que no existan más perjuicios. Ahora vamos con esta información. Un sismo de 6 grados se registró en la provincia del Guayas, causando la muerte de una persona en el cantón Simón Bolívar, lo que hablábamos, además de daños materiales. En Guayaquil, amables televidentes, como ustedes lo vivieron, como nosotros quienes habitamos aquí lo vivimos, el movimiento telúrico se sintió con mucha intensidad, con mucha fuerza. Es por ello que los ciudadanos debieron evacuar edificios, empresas y sus viviendas en medio del pánico colectivo. Veamos. 17 horas con 30 minutos desde jueves y la tranquilidad fue interrumpida porque la tierra comenzó a temblar. En los centros comerciales en Guayaquil evacuaron las instalaciones inmediatamente. Asimismo, en la terminal terrestre, muchos corrieron por el susto. En este momento aquí en el terminal, increíble, toda la gente salió. En las ciudadelas urbanizaciones se vivió algo similar. Y así fue la evacuación en la unidad de flagrancia del cuartel Modelo, donde los policías salieron con los detenidos esposados y además los abogados y otros uniformados corrieron hacia la avenida de las Américas. Se trató de un sismo de 6.1 grados de magnitud con profundidad de 57 kilómetros, que tuvo como epicentro La Aurora en el cantón Daule. Y se sintió en más de 147 ciudades de todo el país. Después de unos minutos en las redes sociales continuaron aportando con más información y las consecuencias. Miles de personas que se concentraron en el centro de la ciudad. Otras que en las empresas paralizaron las jornadas laborales por varios minutos. ¿Qué pasó? Y en plena avenida 9 de octubre una ciudadana se desmayó. Asimismo, se reportaron daños en mampostería de hoteles, condominios, vidrios rotos en negocios de Urdesa y mercadería por los pisos en los supermercados. Uno de los peores, porque esto fue una sola. Se activó el COE cantonal y reportó afectaciones en edificaciones del centro de la urbe. El presidente de la República, luego de un evento oficial en Guayaquil, se enteraba de los primeros reportes que le habían enviado de parte de la Secretaría de Riesgos. Ahorita estoy revisando la información y del ECO 911 me dicen que hay una persona fallecida en todo el país. Las principales autoridades se encuentran reunidas en el ECU 911, donde se espera que se actualice información de lo ocurrido en la provincia del Guayas, por ese temblor que provocó susto en más de 7 provincias, informó Charlie Pisa. 5:55 de la mañana, y lo más triste y lo más penoso ocurrió cuando un menor de edad muere electrocutado tras caerle un cable de alta tensión durante el sismo en el cantón Simón Bolívar, provincia del Guayas, Rosita. ¡Qué triste!
Qué triste, pero esa es la realidad que justamente lo estábamos reportando, y la evaluación de los daños también lo dio a conocer, en este caso el COE cantonal y sobre todo el presidente de la República, que luego de una reunión pudo conversar con nuestro equipo informativo y dar a conocer precisamente esta información, mi querida Luisa. Claro que sí, pero a propósito de esto y en virtud de lo que estamos viviendo frente a la amenaza de que la madre naturaleza nos sorprenda y Dios no permita y se registren nuevos sismos, mucho más fuertes, Dios no lo permita, como el que ocurrió en el 2016 con sus respectivas réplicas. Es importante, Rosita Elena y amables televidentes, que cada uno de nosotros, amables televidentes, podamos tener en cuenta qué hacer frente a un sismo de gran magnitud, cómo debemos estar preparados, cómo debemos actuar. Precisamente eso vamos a tener enseguida, porque es importante, sobre todo, mantener la calma. Pero esa información la vamos a dar a conocer en breve. Claro que sí, pero ahora tenemos más detalles de lo que ocurrió con este joven de apenas 16 años. Veamos. Comenzaba a vivir y desafortunadamente muere electrocutado a propósito de este sismo que sacudió al país la tarde de ayer. Veamos. Justin Campbell, de 16 años, murió por causa del sismo registrado la tarde del jueves. El menor junto con su primo iban a socorrer a un familiar. Sin embargo, en el camino, un cable de alta tensión le cayó en la espalda, provocando la muerte del adolescente. El primo que tuvo a tratarlo de salvar también casi se electrocuta y lo empujó. Y ahí uno se salvó y el otro quedó así, quedó inconsciente, tirado. ¿Esto como parte del temblor? Parte del temblor, la consecuencia del temblor fue eso. Aún con esperanzas, los familiares lo subieron en un vehículo para trasladarlo hasta un hospital del Cantón Milagro. Pero ya era demasiado tarde. Reportaron que a la llegada casi a Milagro ya ha fallecido. La familia y amigos del joven que residía en el recinto Río Milagro 2 del Cantón Simón Bolívar aún no pueden creer lo sucedido. Imagínense un joven de 16 años que lamentablemente pierde la vida. Es triste para todos aquí en el sector, ¿no? ¿Cómo era él? Él era un chico alegre, divertido. Justin cumpliría 17 años el próximo martes. Informó Eric Zambrano. Amigos televidentes, también seguimos informando acerca de lo que ocurre en el país y sobre todo en Guayaquil y en la zona 8, donde se registran más muertes violentas. Ya llevamos cerca de 730 solo en Guayaquil, Durán y San Borondón. Y precisamente para hablar de un nuevo caso de asesinato, nos encontramos en este momento, vamos a saludar con nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi, quien se encuentra en el centro de Guayaquil y él nos va a proporcionar más información al respecto. Buenos días, mi querido Carlos Julio. Buenos días, Rosita, Luisa, amables televidentes, un fuerte abrazo. Bienvenidos hoy viernes ya a este informativo y sobre todo a conocer la información desde exteriores, donde estoy yo en pleno centro de Guayaquil, tú lo acabas de mencionar, justo en la calle Rubichaca entre Quisquis y Luis Urdaneta. Oiga, la noche de ayer, cerca de las 11:30 de la noche, se presentó dos muertes violentas bajo el estilo de sicariato. Y fue justo en un bar ubicado en esta zona céntrica de la ciudad de Guayaquil. Ahí está el bar, está cerrado por el momento. Pero ¿qué es lo que pasó? Llegaron tres tipos armados, irrumpieron la entrada, pues todo se ha indicado de que en la entrada se le revisa a toda la persona, a todas las personas, sean hombres y mujeres que desean ingresar, que no porten armas, ¿no? Pero llegaron, le dispararon a un tipo que estaba afuera conversando, irrumpieron la puerta principal amenazándolos e ingresaron y le dispararon a otro, a un hombre que estaba cumpliendo años. Fueron identificados. En la parte de afuera, quien quedó herido era Vera Rodríguez Duque, de 34 años de edad, quien fue trasladado hasta un hospital de la localidad, pero luego de ello, de brindarle los primeros auxilios, el hombre falleció. Y en la parte interior se encontraba Giovanni Andrés Contreras, de 39 años de edad, quien estaba celebrando su cumpleaños junto a sus amigos y a dos mujeres, una de ellas de nacionalidad venezolana, quien resultó herida con un impacto de bala en la pierna.
en la parte de la pierna, sí, en la parte de la pierna, ella fue trasladada también a un centro hospitalario. La policía llegó, hizo las respectivas investigaciones, el levantamiento del cadáver y ahora pedirá a las cámaras de videovigilancia del lugar, tanto internas como externas, para conocer quiénes fueron los causantes de estos nuevos hechos violentos. Amables televidentes, 6:00 de la mañana, los invitamos a revisar los principales titulares de esta jornada informativa. Bienvenidos. Sismo de 6.1 se registró en la provincia del Guayas. El epicentro se localizó a 57 kilómetros de profundidad, al noroeste de La Aurora, en el cantón Daule. Se reporta un muerto y varios daños estructurales. Mujer fue asesinada con 3 impactos de bala al sur de Guayaquil. La víctima laboraba en el Ministerio de Salud Pública y fue atacada cuando se dirigía a su sitio de trabajo. En otro caso, una auxiliar de una farmacia fue herida de bala en el parqueadero del hospital Teodoro Maldonado Carbo. 17 personas fueron encontradas dentro de una vivienda que era utilizada como clínica clandestina de rehabilitación para adultos consumidores de droga en el suroeste de Guayaquil. Presidente Guillermo Lasso firmó el decreto para las reformas a la LOES y anuncia que no habrá examen del CNESIC para ingresar a la universidad. Frente a un ligero incremento de casos COVID, el Hospital IES Seibos de Guayaquil realizó una campaña de concienciación para que la ciudadanía mantenga los protocolos de bioseguridad. De la mañana con 6:02 minutos, amables televidentes, bienvenidos hoy viernes al despertar de la noticia. Me encuentro en exteriores de la ciudad de Guayaquil, en una de las calles céntricas, como es Rumichaca, entre Quisquís y Luis Urdaneta, para darles a conocer este nuevo hecho violento. Dos hechos violentos bajo el estilo de sicariato que se presentó cerca de las 11:30 de la noche del día jueves, aquí en este centro de la ciudad de Guayaquil. Oiga, fue justo a mis espaldas está un bar que estaba funcionando bajo todas las medidas de seguridad y bioseguridad, cuando de repente llegaron 3 sujetos armados. Le dispararon a un tipo que se encontraba en la parte de afuera, identificado como Vera Rodríguez Duque, líder, de 34 años de edad. Él resultó herido y fue trasladado hasta una casa de salud. Pero los sicarios comenzaron a amenazar a quienes estaban en la puerta, a los guardias, al personal administrativo, irrumpieron y no dejaron hacer nada, ¿no? Ingresaron con armas y fueron directamente a otro hombre, a asesinar a Giovanni Andrés Contreras, de 39 años de edad, quien estaba celebrando su cumpleaños junto a otros amigos y a unas damas, a unas féminas, entre ellas una venezolana resultó herida en a la altura de su pierna, ¿no? Ella también fue trasladada hasta una casa de salud. Este hecho alarmó a todos, puesto que los hombres cogieron, salieron corriendo y se marcharon. Sin embargo, la noche de ayer llegó personal del Cuerpo de Bomberos, de las ambulancias, del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, y trasladaron a las 2 personas, tanto a la mujer como al herido que estaba afuera, hasta una casa de salud, y minutos después en el hospital de brindar las respectivas atenciones, falleció. Esto conmociona a la ciudadanía en general y sobre todo a los propietarios de los locales y restaurantes, quienes han dado un comunicado en general y dice: debido a los momentos críticos y violentos que vivimos diariamente en Guayaquil, el día de hoy, jueves 14 de julio, hemos sido víctima de un ataque bajo el estilo de sicariato dentro de nuestro establecimiento. Este hecho lamentable y ajeno al local, al Cabo Rojeño, se espera de nuestras manos, se escapa de nuestras manos, al igual que los demás restaurantes, restobares y negocios que día a día abren sus puertas con la esperanza de seguir trabajando con normalidad, generando plazas de trabajo, pero también con miedo de la imparable ola de muertes violentas que se registran en Guayaquil.
Ellos están ajenos a lo suscitado y brindan toda su colaboración a la Policía Nacional para que se investigue este caso y se dé con el paradero de los sicarios. Se entregarán las cintas de las cámaras de seguridad que cuenta el local, otras que están instaladas en los exteriores, para que la policía y sus investigaciones puedan dar con el paradero de estos sujetos. Amables televidentes, compañeras de estudio, son las 6:00 a.m. con 8 minutos, 6:08, vamos a despedir este enlace desde el centro de Guayaquil. Regresamos con más información en los estudios centrales en El Despertar de la Noticia. Buenos días. Gracias, mi querido Carlos Julio. Más adelante restableceremos el contacto contigo en torno a este nuevo hecho violento. Y ahora les comentamos acerca de una evaluación de los daños registrados por el sismo con epicentro en la provincia del Guayas. Se dio ya desde el ECU-911 por parte del primer mandatario y demás autoridades. Sostuvieron que no hay mayores afectaciones ni heridos y reiteraron el sensible fallecimiento de un joven en el cantón Simón Bolívar. A las 8:00 p.m, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunió en el ECU-911 de San Borondón con el gobernador del Guayas y el director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos para presentar el informe de afectaciones por el sismo de 6,1 grados. Ahí confirmaron el deceso de una persona por descarga eléctrica, 3 viviendas afectadas, 1 en San Borondón y 2 en Guayaquil, 3 bienes privados afectados, 1 bien público afectado y 4 establecimientos de salud afectados. De Pancho Acome y Centro de Salud Camino al Sol registran afectaciones en mampostería. Hospital Universitario de Guayaquil registra daños en mampostería, en tumbados y lámparas. En Guaranda, en Bolívar, Centro de Salud de Guaranda reporta caída en una plancha del cielo raso que forman parte de la mampostería. Hubo 2 réplicas, sostuvo el primer mandatario, sin mayores novedades. Además, no hay una alarma de tsunami, eso se lo descartó desde el primer momento. Yo creo que debemos dar gracias a Dios que no ha habido mayores estragos. El COE provincial se mantendrá activo y este viernes harán una segunda evaluación de los daños. De todas maneras se activan los protocolos tanto del Ministerio de Salud Pública como del Ministerio de Educación para evaluar todas las estructuras y decidir si pueden seguir su normal actividad. Sin embargo, no se espera mayor afectación hasta el momento de lo que hemos recabado la información en los municipios. Informó Adriana Peralta. 6:08, Rosita Elena y amables televidentes, tras el temblor de 6.1 grados en la escala de Richter, el COE cantonal del cantón Simón Bolívar se activó para poder evaluar los daños provocados por este movimiento telúrico. Y se encuentran trabajando en medidas preventivas para evitar mayores afectaciones. Los habitantes del cantón Simón Bolívar en Guayas aún no salen del asombro ante el movimiento telúrico de 6 grados con epicentro en esa urbe, registrado la tarde del jueves. Se sintió muy fuerte, hizo remecer las casas, todos salimos preocupados a carrera. Esto fue duro, fue feo. Pues ninguna vez, una angustia fea. E incluso a esa hora salen muchos centros educativos, salen los alumnos y, como se podrá imaginar, todas esas personas fueron presas del pánico. Incluso en sus viviendas también muchas personas sintieron el fuerte temblor. El alcalde de la localidad, Jorge Vera, informó que desde el municipio han adoptado varias medidas preventivas, sobre todo en planteles educativos aparentemente afectados. Una de ellas justamente es que el día de mañana, previo al ingreso al horario matutino a clases, personal municipal, ingenieros civiles deben hacer una inspección técnica en cada una de las unidades educativas para que puedan ingresar los alumnos anormalmente a su horario de clase. En la reunión del COE cantonal estuvieron presentes integrantes de varios organismos, como personal de gestión de riesgos, el ECU-911, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana. Directamente todo el personal se activó y estamos haciendo los respectivos recorridos. Sí, hay una persona fallecida que estaba jugando, se arrancó un cable y ya están tomando todo lo respectivo COE cantonal.
Desde la policía se informó que se encuentran recorriendo más sectores para verificar o descartar la existencia de nuevas afectaciones. Informó Jorge Salazar. 6:10 a.m. y parte del área de la cocina de una vivienda de Bastión Popular en Guayaquil sufrió afectaciones por el sismo que se registró la tarde de este jueves. Mientras que un equipo de este servicio informativo constató que varias edificaciones del centro de la ciudad también se vieron afectadas con daños leves en sus fachadas. Veamos. Después del susto, los ciudadanos vieron cómo quedaron partes del enducido, de paredes, pilares y algo de mampostería, de edificios y condominios del centro de Guayaquil. Esto fue grabado en el sector de las calles Luque y Garcevilés, cerca de una parada de la Metrovía. Y así quedó el concreto después de la fricción con la otra edificación. Y más adelante en la calle Aguirre ocurrió lo mismo, con otros inmuebles. El edificio en Clemente Ballén y García Avilés, que indicaron en redes sociales que sufrió una inclinación, estaba allí, como cuando fue inaugurado, sin ningún problema. Donde sí hubo daños fue en la casa de la señora Norma Preciado. Así quedó parte de su cocina. Varias pilas de bloques cayeron de uno de los pisos superiores del domicilio de uno de sus vecinos. Y fue afectado el techo, el tumbado, también algunos electrodomésticos y el susto con su señora madre. Estaba lavando los platos con mi madre aquí, que es de la tercera edad, está en sillita de ruedas, entonces cuando comenzó el sismo. Entonces yo lo que hice fue sacarla cuando vimos que caía todo eso, yo lo que hice fue tratar de sacar a mi madre para afuera. Entonces, ¿cómo es que cuando ya entramos de nuevo? Es que la novedad que todito se había destruido. Este caso se registró en el bloque 1A de Bastión Popular, al noroeste de Guayaquil, donde la señora salvó a su madre de quedar bajo estos escombros y con el pánico cuando la tierra temblaba, informó Charlie Pisa. Amigos televidentes, y como lo decíamos al inicio de este espacio informativo, es importante que usted guarde la calma y por eso le vamos a dar las siguientes recomendaciones en caso de un movimiento telúrico. Identifique con su familia para saber qué hacer en un sismo. Eso primero, tenga a la mano artículos de emergencia como medicinas, agua, alimentos no perecibles y ropa. Recuerde llevar sus documentos de identidad. Estas son las principales, las básicas, pero existen muchísimas más. Como por ejemplo, amigos televidentes, aparte de esto que ustedes están viendo en pantalla, que si está dentro de una edificación, agáchese debajo de una mesa o de un escritorio. Aléjese de las ventanas y si está en la parte externa de la edificación, acuda a una zona alejada de postes, árboles, edificios u otros objetos que pueda caer y causar daño. Es muy importante seguir todas estas recomendaciones y más que todo también tener una mochila de emergencia, que eso se hace en otros países como en Chile. Ellos tienen ya una mochila de emergencia. Aquí nos falta todavía un poquito de esa cultura. ¿Y qué tiene que tener esa mochila de emergencia, mi querida Luisa? Bolsas plásticas, linterna, radio a baterías. Chocolates también es importante que tenga para tener algo dulce en ese momento si pasa algo. Mantas ligeras, documentos personales, copia de llaves de casa y auto, ropa, botiquín de primeros auxilios, velas y fósforos, agua embotellada y gel antibacterial. Son las cosas básicas. A mí también me han dicho a veces tener también, por ejemplo, ahí un enlatado, atún. También es importante, ¿no? Pero esto es lo básico, lo que recomiendan los expertos en nuestro país en caso de que exista algún movimiento sísmico nuevamente se llegue a presentar. Es importante tener eso debajo de la cama. Claro que sí, en todo caso, yo sé que no es sencillo, no es fácil. Cada persona tiene su temperamento, su propia naturaleza y normalmente cuando se registran este tipo de episodios, porque la madre naturaleza nos sorprende, no avisa y se da un movimiento telúrico de magnitud o de severidad, un poco como el que nos tocó vivir el día de ayer. Lo primero que siempre se recomienda es guardar la calma, tratar de mantener y guardar la serenidad. Si es una familia de varios integrantes, probablemente habrá alguno que entre en shock, que entre en angustia. Entonces, siempre debe haber otro integrante de la familia, que seguramente lo habrá,
porque hay distintas naturalezas, esencias y personalidades, que guardan la serenidad, que mantienen el control, que le pueden asistir a aquella otra persona que ha entrado en un estado de shock o de conmoción. Y de allí seguir cada una de estas recomendaciones que hemos compartido con ustedes, y que en lo que concierne a la mochila, porque tal vez cuando hubo el movimiento telúrico del 2016, que fue tan severo y que desgraciadamente dejó más de 600 personas muertas, allí lo teníamos más presente porque hubo muchas réplicas. Pero esta mochila debe estar cercana al área de salida de la casa y mantenerla allí. Tal vez no se vea linda y no va con la decoración de la casa, pero sí es importante, porque vale estar prevenidos y preparados. Porque ¿qué pasa si tenemos la mochila rosita, pero la tenemos refundida en el desván, claro, en el último piso, guardada? No vamos a alcanzar a salir cercana con ella, y vamos a necesitarla en caso, Dios no permita, de una situación. Claro, de y sabes que también te puede coger en cualquier lado, en el carro, cuando estás en la calle, o sea, tú no llevas la mochila, o sea, no se sabe. Pero en todo caso, yo creo que a todas esas recomendaciones también agregarle algo muy importante, que es que se informe a través de las fuentes oficiales, porque ayer también se decía de todo, incluso se indicaba que un edificio ya estaba a punto de caerse, luego las autoridades indicaron que no, que la estructura estaba bien. Pero en todo caso, siempre hay alarma, o por ejemplo, lo típico que hacen asustar. Ya viene otro, ahora dicen que va a venir un terremoto, empiezan a mandar a viralizar en las redes sociales, a asustar a la gente. Entonces, no se deje llevar por cuentos, simplemente acuda a las fuentes oficiales del gobierno nacional y los medios de comunicación. Otro detalle que me parece esencial, y con esto concluyo de mi parte, estimada productora, que yo creo que es vital, viendo lo que ha pasado, y en virtud de lo que ha ocurrido el día de ayer y de lo que ya pasó en el 2016, a todos los gobiernos seccionales, a todas las autoridades locales de todo el país, no solamente aquí en Guayas, es importante verificar que no existan edificaciones en estado ya de vetustez extremo que puedan constituir una bomba de tiempo, una amenaza o un peligro inminente en caso de un sorpresivo movimiento telúrico. Porque muchas veces duermen el sueño eterno, edificaciones que ya están a punto casi de caerse, y la gente continúa incluso manteniendo locales comerciales, cosas de venta, la gente sigue transitando por debajo de esa edificación. Imagínense una edificación que, por fortuna no ha sido el caso, que esté en esas condiciones, y hay un movimiento telúrico o un terremoto como el del 2016. Luego vamos a estar lamentándonos mucho peor. Así que eso es importante y es tarea de las autoridades locales en cada una de sus áreas de circunscripción. Bueno, ahora le vamos a pedir a nuestra querida productora de unas imágenes de lo que ocurrió en el centro de Guayaquil. ¿Qué es lo que pasó? La gente nos envió a través del WhatsApp en la desesperación de las personas. Fue en la avenida 9 de octubre que nos enviaron en el mercado central. Estas imágenes son en particular del mercado central, la gente persignándose, orando, abrazándose, asustadas. Y bueno, la mayoría, como es lógico, sale de las edificaciones, se trata de poner a buen recaudo, porque allá en esos pisos altos se siente muchísimo más fuerte y la gente se apodera, pues, el temor en ese rato, ¿no? Mira tú, las personas ahí corriendo, con el corazón en la mano, conversando con las otras personas, Dios mío, que no pase algo peor, gente abrazándose, llamando por teléfono. Eso es lo primero que hace la gente, llamar por el teléfono, cómo está la mamá, cómo está el hijo, cómo está el padre, o sea, en ese momento la angustia se apodera de todos y uno en ese rato lo primero que piensa es en sus seres queridos que no están junto a nosotros en ese rato. Entonces uno empieza a llamar, Dios mío, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Eso es lo que hacemos todos. Entonces, ay, Dios mío. En ese momento ayer me pasó ya eso también. Ahora había pasado. Allí lo que vemos es obviamente gente que trata de todas formas, pensando en la posibilidad o amenaza de réplicas, ponerse a buen recaudo. Esas imágenes obviamente no corresponden al momento del sismo en sí, ya son minutos después, minutos posteriores al sismo, pero la gente todavía se mantenía en la mitad de las calles, habían bajado de las edificaciones céntricas de la ciudad, precisamente porque el remesón fue tan fuerte que la gente buscaba ponerse en un sitio seguro. Y no es tan seguro en el centro, Rosita, porque sobre todo aquel sector que es el circundante al área donde se encuentra el mercado central, ese populoso sector de la zona céntrica de Guayaquil, hay tantas edificaciones altas que, pues, en realidad lo que se recomienda es que la gente se pueda ubicar
en parques, en plazas, en zonas abiertas, pero es lo que hay en ese momento y la gente no tiene más remedio que salir, en este caso bajar de las edificaciones. Se recomienda también, si usted vive en edificaciones altas y hay ascensor, use la escalera, porque si vuelve a haber una réplica y usted está metido en el ascensor, puede incluso trabarse este aparato y las personas pueden quedar atrapadas. Son algunas de las recomendaciones que se estilan en estos casos y que debemos siempre de tomar en consideración, Rosita y amables televidentes. En todo caso, fueron momentos de angustia, de pánico, de terror, de miedo, de angustia, de desesperación, sobre todo de mucho temor frente a la posibilidad de réplicas. Claro, ayer también me pasaban, justamente minutos después de este movimiento telúrico, a través del WhatsApp, las personas empezaron a enviar fotos, mensajes, videos, por ejemplo, en la avenida 9 de Octubre, también una persona resultó desmayada precisamente por el impacto, eso es lo típico, ¿no? O hay personas que también por ir corriendo se caen. Entonces, por eso es que es importante lo que dicen los organismos de socorro, en este caso las recomendaciones, que por favor mantengan la calma. Lo que sucede es que en ese momento uno también se apodera del pánico y uno no sabe cómo actuar, y sobre todo porque ve que empieza despacio y luego empieza más fuerte el remezón y empieza todo a moverse. Entonces uno se llena de angustia, pero siempre lo importante, creo yo, en ese rato y en cualquier momento, no solo en un momento de emergencia, es pedirle a Dios, porque solo Dios es el único que puede calmar ese movimiento telúrico. Nadie más lo va a poder hacer, nadie más nos va a proteger que solo Dios. Así que, por favor, también mantengamos la calma y sobre todo guardemos las debidas precauciones. Ahora les indicamos que un menor de edad murió electrocutado tras caerle un cable de alta tensión durante este sismo en el cantón Simón Bolívar, en la provincia del Guayas. Ahí fue donde lamentablemente este joven murió electrocutado y tenemos los detalles enseguida. Justin Campbell, de 16 años, murió por causa del sismo registrado la tarde del jueves. El menor junto con su primo iban a socorrer a un familiar. Sin embargo, en el camino, un cable de alta tensión le cayó en la espalda, provocando la muerte del adolescente. El primo que tuvo a tratarlo de salvar también casi se electrocuta y lo empujó. Y ahí uno le salvó y el otro quedó así, quedó inconsciente, tirado. ¿Esto como parte del temblor? Parte del temblor, a consecuencia del temblor fue eso. Aún con esperanzas, los familiares lo subieron en un vehículo para trasladarlo hasta un hospital del Cantón Milagro, pero ya era demasiado tarde. Reportaron que a la llegada casi a Milagro ya ha fallecido. La familia y amigos del joven que residía en el recinto Río Milagro 2 del Cantón Simón Bolívar aún no pueden creer lo sucedido. Imagínense un joven de 16 años que lamentablemente pierde la vida. Es triste para todos aquí en el sector, ¿no? ¿Cómo era él? Él era un chico alegre, divertido. Justin cumpliría 17 años el próximo martes, informó Eric Zambrano. Esta mañana con 23 minutos, un hecho doloroso y lamentable. Esta vez es una muerte producida no por una muerte violenta, pero sí por un violento sismo que provocó la caída de esos cables de alta tensión de un poste de energía eléctrica en el cantón Simón Bolívar, provincia del Guayas, y que provocaron la muerte de un joven de apenas 16 años de edad que iba a socorrer a un familiar y que lamentablemente pisó un cable de alta tensión, lo cual provocó que muera electrocutado. Se intentó, como decía la nota periodística, Rosita Elena y amables televidentes, darles los primeros auxilios, pero lamentablemente no pudo soportar esa fuerte descarga eléctrica. Nuestro sentimiento de pesar y de solidaridad a sus deudos, a su familia, en especial a sus padres. Era una persona joven, de apenas 16 años de edad, pero que lamentablemente ha fallecido como consecuencia de este movimiento telúrico registrado la tarde de ayer. Pero hay más, Rosita. Claro que sí, tenemos imágenes, nuevas imágenes, mi querida productora, que la va a poner en pantalla para nosotros poder ir relatando de lo que ha acontecido en diferentes puntos de la urbe y del país. Aquí estas imágenes corresponden al cantón Santa Lucía. Al cantón Santa Lucía, en la provincia del Guayas. Miren ustedes el corre-corre, se ve ahí pues
que la tierra está temblando. Esta es una imagen, me imagino, de una cámara de seguridad privada o del EQ911. En todo caso, pues vemos a la gente, unos corriendo, otros ya más tranquilos, pero todos saliendo de sus casas porque quieren ponerse a buen recaudo, quieren protegerse de alguna manera, pues temen que algo de la estructura se caiga encima de ellos, entonces por esa razón prefieren salir a la calle y ahí luego se reúnen entre los vecinos, empiezan a comentar cómo está la situación. Pero miren ustedes la fuerza, ¿no? La fuerza, cómo se vivió. Hay muchísimas imágenes que han enviado nuestros televidentes. Y si usted se anima también a enviarnos para sacarlo aquí en el noticiero, lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp 096-958-5650. Ya está en sus pantallas. 096-958-5650. Envíenos los videos o las fotos del momento exacto, si usted pudo grabar justamente el movimiento telúrico o ya cuando todo ocurrió justamente minutos después, cuando la gente salió de las edificaciones y se puso a ver un recaudo. Hágalo y háganos saber para nosotros poderlos comentar aquí en el Despertar de la Noticia y en nuestras siguientes emisiones. Familias completas, incluso los animalitos, aquellos que tienen mascotas, los perritos, los gatos. Los animales tienen una sensibilidad especial. Ellos son generalmente los primeros en sentir o en advertir las situaciones de peligro, de riesgo. Fíjate tú que me ocurrió ahí, mira cómo sale toda esta familia, sí. También sale la mascota, sale el perrito. Todos. Vimos en otras imágenes los cómo gatitos. Unos gatitos se metían debajo de una camioneta, debajo de un carro. Yo estaba en mi habitación, en mi dormitorio, con mis dos mascotas. El gatito estaba en el otro dormitorio, pero estaba con mis dos perritos. Y en realidad, en primera instancia, yo lo que fue, escuché, ¿no? Así como un trueno, como un remesón, un estruendo, efectivamente. Pero mi mascota, Arnold, que estaba conmigo y estaba acostado a mi lado, él fue el primero en activarse. Los animales dicen que sí, son ellos los que automáticamente, dan el primer aviso, ¿no? Y entonces empezó a mirar de lado a lado y ahí es donde yo dije, ¿cómo? Esto no es solamente un estruendo, no es que hubo una bomba. Aquí esto claro. Se trata de otra cosa. Y el animalito se puso en guardia automáticamente porque, repito, los animalitos son los primeros en percibir y sentir los momentos de pánico, riesgo y peligro. Son imágenes, amables televidentes, que dan cuenta de cómo se vivió el movimiento telúrico de 6.1 grados en la escala de Richter en el Ecuador, que sacudió ayer al país a las 5:30 de la tarde. Estas corresponden al cantón Santa Lucía en la provincia del Guayas. Son las 6 de la mañana con 27 minutos. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más aquí en el Despertar de la Noticia. Tiembla el Ecuador. Con 33 minutos, el Ecuador entero fue sacudido por un fuerte sismo de 6.1 grados en la escala de Richter. ¿Cuáles fueron sus efectos? Además del lamentable deceso de un joven de 16 años. ¿Qué pasó en Guayaquil y sus edificaciones? Para ver cómo amanece el puerto principal, vamos a contactarnos de inmediato con Carlos Julio Burumendi. Carlos Julio, buenos días. Te escuchamos del recorrido que has hecho. ¿Cómo amanecen las estructuras y edificaciones del puerto principal en el centro de la urbe? Hola Luisa, 6 de la mañana con 33 minutos. En efecto, he recorrido varios puntos del centro de Guayaquil prácticamente, donde se habrían presentado pequeños daños en infraestructuras, pero estas ya han sido limpiadas prácticamente porque cayeron pedazos de cemento. Y tenemos imágenes de lo suscitado la tarde de ayer cerca de las 4:30 de la mañana cuando se registró este sismo 6.0. Oiga, tan fuerte fue que muchos que, por ejemplo, íbamos en un vehículo, sentíamos el movimiento que parecía como que en la tierra estaban haciendo algún trabajo con maquinaria pesada. Gracias a Dios, esto no reportó daños mayores. Seguimos dando gracias a Papá Dios por todo esto, ¿no? Pero según el reporte, porque se activó de inmediatamente en la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, se desplegó todos los equipos de reconocimiento a lo largo de la ciudad, de la urbe porteña, para evaluar posibles afectaciones. Informes preliminares indican que el sismo solo ocasionó daños menores en la ciudad. La situación
se presenta de la siguiente manera. El reporte dice: la sala situacional de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil registró 6 incidentes, 5 daños parciales en la mampostería de edificios y un poste inclinado. Estos son los siguientes puntos. Mucha atención: García Avilés entre Clemente Vallén y Aguirre en el centro de la urbe, Chimborazo entre Manabí y Ayacucho, casi centro sur, la avenida 9 de Octubre y García Moreno, donde nos encontramos y donde está un reconocido hotel de lujo en la localidad, Pedro Carbo y Clemente Vallén, Bastión Popular y la ciudad de la Kennedy, un poste de alumbrado público. Esto es en el norte de la urbe. A esta hora de la mañana, amables televidentes, compañeras, nos encontramos en plena avenida 9 de Octubre, en 9 de Octubre y Rumichaca, donde también hay imágenes que una jovencita, una fémina, se desmayó debido a esta situación, cayó en la calzada y la gente que se encontraba en los alrededores, porque salieron corriendo de los locales comerciales, se veía en imágenes, no era de esperarlo, ¿no? Vendedores, clientes, administradores, la gente se alborotó y como una medida de precaución buscaron la calle, plena calle, como nos encontramos en estos momentos, buscaron la avenida 9 de Octubre. La chica resultó desmayada en este punto, fue auxiliada por las mismas personas, por la gente que estaba en sus alrededores, le dieron los primeros auxilios hasta que llegó un patrullero de la Policía Nacional y se la pudo trasladar hasta una casa asistencial. No sabemos la identidad de la chica ni cuál es su estado, pero imágenes que rodaron en redes sociales se puede apreciar la afectación, el problema que se registró y sobre todo la colaboración de los guayaquileños, de los ecuatorianos, quienes le brindaron los primeros auxilios a la señorita para despertarla, ¿no? Y darle así ánimo para que reaccione prácticamente y trasladarla a través de un patrullero de la Policía Nacional hasta una casa de salud. Este es el centro de Guayaquil. A esta hora de la mañana está un poco despejado. Son pocas las personas que están circulando aquí, 6 de la mañana con 37 minutos. Y también se reportó, la gente hacía videos en redes de un edificio que estaba inclinado, que se había afectado. No. Ese edificio no formó parte de ningún problema debido a este sismo que soportó la ciudad de Guayaquil y otras ciudades de las provincias del Ecuador. El edificio es así, según reporte de la Corporación de Seguridad Ciudad de Guayaquil, de los técnicos especialistas en esto, indicaron de que no hay ninguna afectación, que el edificio es así y que no hay que alarmar a la población. Bien, compañeros, este es el informe que podemos apreciar. Esta es la avenida 9 de Octubre, donde repetimos, el día de ayer la gente salió asustada cerca de las 4:30 de la mañana cuando sintieron ese movimiento de 6.0 que se registró 4:30 de la mañana, de la tarde, perdón, y dejaron botados sus locales comerciales, sus casas, incluso los edificios, bajaron inmediatamente. Hay un video de un centro comercial reconocido del norte de Guayaquil, cuando las personas estaban haciendo sus compras, paseando en el centro comercial, y sintieron el temblor y salían corriendo. Hay que tomar mucha precaución en esta situación. Sí, da mucho miedo, no se sabe lo que va a pasar, pero mucha precaución, por ejemplo, no estar al lado de ventanales de vidrio, buscar refugios, buscar la mejor forma para protegerse, pero la mejor forma para protegerse es el de arriba. Él nos protege a todos. Mi querida Luisa Roselena, vamos a despedir esta transmisión desde el pleno centro de Guayaquil, la avenida 9 de Octubre, 6 de la mañana con 38 minutos. Vamos a seguir informando más adelante en el Despertar de la Noticia. Buenos días. De la mañana con 39 minutos, de vuelta con ustedes con más muertes violentas. Asesinan a una mujer con 3 impactos de bala en el sur de Guayaquil. La ciudadana laboraba en el Ministerio de Salud Pública y fue atacada justo cuando se dirigía al laborar. Carlos Julio Brumendi estuvo en el sitio y nos tiene los detalles. Se trató de una mujer de 48 años de edad, identificada como Karina Bravo Espinosa, quien laboraba en el área de vectores del Ministerio de Salud Pública, una de las nuevas víctimas, bajo el estilo de sicariato. El hecho violento se dio la mañana de este jueves en la cooperativa Santiaguito Rondós, al sur de Guayaquil.
justo cuando la fémina se dirigía a coger un transporte para dirigirse a su trabajo, cuando fue interceptada por dos sujetos que llegaron en una moto y le dispararon. Bajo el estilo sicariato, directamente bajó de la moto y descendió y propinó los disparos contra la ciudadana que se encontraba en la parada de aquí de los buses alimentadores. La moto se para acá y el otro viene caminando y le impacta más de 3 impactos de bala en el cuerpo. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, porque la señora estaba con otras personas aquí cogiendo un colectivo para irse a su trabajo. Hasta la escena del crimen se hicieron presentes sus familiares, quienes, consternados por lo acontecido, prefirieron no dar declaraciones. Solo se conoció que la fallecida no registraba antecedentes penales, según el registro de la Policía Nacional. Nosotros, dentro del sistema CIMNE, no tiene ninguna situación la señora ni tampoco los familiares, pues ya la investigación será quien establezca la motivación y desde dónde sale esta muerte hacia la ciudadana. Personal del área de criminalística se hizo presente. Hizo el levantamiento de 5 indicios balísticos al tiempo que recabó información para conocer los motivos de este hecho y sobre todo revisar las cintas de algunas cámaras de videovigilancia instaladas en el sector para poder identificar a los sicarios. El cuerpo de Bravo Espinosa, quien vestía el uniforme de trabajo, fue trasladado a la morgue de la policía, informó Carlos Julio Gurumendi. Una funcionaria de un hospital ubicado en el sur de Guayaquil fue herida de bala cuando llegaba a su lugar de trabajo. Este sería el segundo atentado que sufre la profesional de la salud en menos de un año. El ataque se produjo en los exteriores del área de consulta externa del hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, en el sur de Guayaquil. Testigos informan que la víctima fue abordada por un sujeto cuando se disponía a ingresar al parqueadero. Ha sido un muchacho que ha estado en una pasola. La doctora se ha estacionado ahí, dice que él nomás ha cogido y se le ha adelantado a la doctora y ahí le ha pegado 2 tiros. Dice que ha sido de la parte del tórax para abajo, los 2 tiros. Y varias personas de aquí le apoyan a la señora y le trasladan hasta emergencia, donde ingresa inmediatamente a quirófano, pues indican que está fuera de peligro. Lidia León, de aproximadamente 40 años, trabajaba como auxiliar de farmacia de la Casa de Salud. Ya no hay seguridad ni en la propia casa, nada. Peor en los hospitales, ya no se puede. Aquí no respetan a nadie, a los médicos, a los empleados del hospital también. Y ahí tenemos las 6 vainas percutidas, aparentemente calibre 9 milímetros. ¿Existen cámaras de seguridad aquí en este perímetro? Sí, eso es lo que se va a establecer, las cámaras, de levantar la información para poder tener mayores elementos. Aparentemente, no es la primera vez que intentan acabar con su vida, pues hace un año fue atacada con un arma de fuego mientras se movilizaba en un taxi por el sector del suburbio. Ya Dinacer establecerá toda la recopilación de todos los datos que puedan tener para establecer mismo qué antecedentes si tuvo o no. La víctima labora en el hospital desde hace 4 años, en el cual por ahora permanece bajo pronóstico reservado. Se informó además que su esposo también ha trabajado en el Teodoro Maldonado y actualmente está siendo procesado por el delito de peculado, informó Jorge Salazar. Son las 6:43 y 2 personas fueron asesinadas en diferentes ataques registrados en el noroeste del puerto principal. De acuerdo a lo que ha trascendido, las víctimas habrían sido asesinadas por estar involucradas en temas de microtráfico. Veamos. Ocurrió en la cooperativa Hogar de Nazaret, ubicada en la entrada de la 8, noroeste de Guayaquil. En el sitio, delincuentes armados que se movilizaban en un vehículo balearon a una mujer de nacionalidad venezolana, identificada como Georgina Carolina Aponte Martínez, quien caminaba por el lugar. La víctima recibió aproximadamente 6 disparos, proyectiles que acabaron al instante con su vida. Por su parte, agentes de la Policía Nacional se hicieron presentes en el sitio y levantaron todos los indicios y recabaron información para esclarecer los pormenores de esta nueva muerte violenta. Por otro lado,
en la cooperativa Trinidad de Dios, en Monte Sinaí. Sicarios que circulaban en una motocicleta dispararon en al menos 4 ocasiones contra un hombre de aproximadamente 25 años, conocido en el sector como alias Chicho. Según habitantes de la zona, el fallecido era un consumidor de drogas que frecuentaba el sector y reciclaba desechos en horas de la noche y madrugada. Estas 2 muertes violentas estarían aparentemente relacionadas con el microtráfico de drogas, informó Jorge Salazar. Y seguimos informando acerca de este sismo de 6.1 en la escala de Richter que nos impactó absolutamente a todos y se sintió en varias provincias del país, sobre todo en el Guayas y en Guayaquil, precisamente para recabar toda la información de lo que ocurrió en el momento exacto y posterior. Le vamos a dar paso a nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi, pues quien está en el centro de Guayaquil específicamente, y él nos va a detallar todo lo acontecido, qué dice la gente, el nerviosismo, el pánico que se apoderó de muchos y la gente que salió de las edificaciones despavoridos para buscar protección. Mi querido Carlos Julio, ¿cómo está la situación a esta hora de la mañana? Buen día. Hola, ¿qué tal, Rosalena? Amables televidentes, en efecto, vamos a conversar con un ciudadano quien presenció prácticamente como todos, como muchos, la mayoría de los guayaquileños, este temblor, este sismo de 6.0. ¿Qué pasó en el centro de Guayaquil? Tenemos imágenes, tenemos aquí a un amigo televidente. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo sintió este sismo? En el centro de la ciudad realmente la gente se asustó demasiado porque siempre está lleno. Fue un movimiento de abajo hacia arriba y hacia los lados, es decir, hubo 2 temblores totalmente diferentes. Algunas edificaciones aquí en el centro, especialmente la calle Rumichaca, sufrieron deterioro por la vetustez de los mismos. La gente salió de los locales, los vendedores, los quienes iban a comprar también, y el público en general, ¿no? Es importante destacar que los ateos decían: Dios, que no nos pase nada. Así es, ¿no? Hay que seguir protegiéndonos y el de arriba es el que nos protege, ¿no? Así es, con la gloria de Dios estamos aquí. Muchas gracias, mi querido amigo. Ahí está el señor quien presenció este hecho. Muy buenos días. También presenció usted este temblor. Fue tan fuerte, ¿no? Sí, fue fuertísimo. Yo soy colombiano y estaba ahí en la bahía. Está entrando a comprar un par de zapatos. Justo tenemos imágenes, amables televidentes, de lo registrado en la bahía. Por favor, si me ruedan en el máster, veamos la gente cómo salía corriendo. Sí, pues estamos en, salimos corriendo para el malecón, pero la gente se asustó tanto que ya no sabía nadie para dónde correr. Inclusive yo estaba con mi hijo y nos perdimos en ese momento porque se sintió duro. La operación, el miedo, porque no se sabía qué iba a pasar. La gente no sabía si cerrar los locales o salir corriendo. Eso fue tenaz, tenaz. Muchas gracias, mi amigo. Ahí está la opinión del ciudadano. Justamente tenemos imágenes del centro comercial, del sector de la Bahía de Guayaquil, el centro comercial más grande que cuenta la ciudad de Guayaquil. Cómo se veía la aglomeración, la gente corriendo de los locales, de los pasillos. Unos estaban comprando, otros habían comprado, estaban revisando y salir corriendo. Por ejemplo, a mí me tocó justo cuando iba a subir en un ascensor. Oiga, comenzó a temblar y el edificio de vidrio, tuve que salir corriendo, protegerme. Como vemos en imágenes, la gente también salió aquí en plena avenida 9 de octubre, salir en plena avenida a protegerse. Hay una chica que se vio en redes sociales que se desmayó debido a la situación del miedo, del pánico, y recibió la atención, la ayuda de los habitantes, de los guayaquileños, quienes presenciaron este hecho y les brindaron los primeros auxilios hasta que llegara un patrullero de la Policía Nacional y la pudo trasladar hasta una casa de salud. Fueron algunos puntos, según la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, que se reportaron daños en infraestructuras. Este comunicado lo dio a conocer la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, y los sitios fueron, por ejemplo, García Vilés entre Clemente Vallín y Aguirre, Chimborazo entre Manaví y Ayacucho, la avenida 9 de octubre y García Moreno, donde nos encontramos en estos momentos, Pedro Carbo y Clemente Vallén,
en una de las cooperativas de Bastión Popular en el norte de Guayaquil y en la ciudad de la Kennedy, en el mismo sector norte de la urbe porteña. Sitios estratégicos que sin duda alguna presentaron daños y a esta hora de la mañana ya han sido barridos, fueron despejados los pedazos de cemento que cayeron de las edificaciones en este sector. Vamos a una pequeña pausa publicitaria, amables televidentes, pero sigan con nosotros porque tendremos más información en el Despertar de la Noticia. Palmeras de cristalinos ríos de paisajes ideal. Nací en ella y la quiero, y por ella aunque muera la vida yo la diera por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero. Veíamos esas postales de Guayaquil que celebra el mes de guayaquileñismo y cada vez más cerca, Rosita Elena, de llegar al punto culminante de esa celebración el 25 de julio, cuando Guayaquil conmemore 487 años de independencia. Ya falta muy poco. Bueno, amigos televidentes, es todo por hoy en el Despertar de la Noticia. Sigan en nuestra sintonía porque enseguida viene la noticia primera emisión.